y también del propio eh, presidente de, del Gobierno, eh, manifestando, por supuesto, la, la condena a esos gravísimos ataques terroristas contra Israel y, sobre todo, manifestar la solidaridad con todas las, con todas las víctimas. Pero entiendan que, que seamos eh, muy prudentes en las manifestaciones sobre, sobre esta cuestión. Mm, sobre la entrevista de, del presidente aragonés, eh, estamos en un momento ahora mismo eh, de negociación donde cada grupo parlamentario, cada partido político está trasladando sus distintas cuestiones. Y nosotros lo dijimos el mismo día que recibimos el encargo de Su Majestad el Rey. Vamos a escuchar a las distintas fuerzas políticas y a los distintos grupos parlamentarios. Y cuando algo esté acordado, lo explicaremos con total transparencia. La cuestión que traslada el presidente aragonés de la medida de gracia la traslada él con su grupo parlamentario y algunos cuantos más. Concretamente son, si no me fallan las cifras, casi 57 los diputados y diputadas que pertenecen a distintos grupos parlamentarios que están planteando esta cuestión. 57.